Este día es un día de fiesta, un día de alegría para nuestro país, democracia. Damos las gracias por todo lo que somos, por todo lo que tenemos. Pedimos que el Señor nos bendiga, bendiga a las autoridades nuevas, que nos dé siempre la alegría y la paz de seguir siempre juntos y unidos. Y que Dios Todopoderoso los bendiga, los proteja a ustedes y a todo nuestro pueblo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas tardes a todos los presentes, a todas las autoridades. Que la bendición de Dios esté sobre cada uno de vosotros. Amén. Gracias en primer lugar por esa invitación que nos han hecho llegar. La verdad que muy agradecido al pueblo. Soy el pastor Ariel Amado de la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios Sauce de Luna. Estoy hace 4 años aquí y la verdad me siento muy contento en este pueblo. Invito a hacer una oración en esta tarde por la bendición del pueblo, la bendición del Señor nuevo intendente, que el Señor y su bendición venga a estar sobre cada uno de nosotros. Amén. Aquí el que sabe orar, ora. El que sabe rezar, reza. Cada uno conoce su crédulo y sabe cómo guiarse a Dios. Amén. Estaremos aquellos que quieren inclinar su rostro haciendo y vamos a estar orando. Padre nuestro, te agradecemos hoy por el privilegio de venir a tu presencia en esta reunión. Tú has dicho, bienaventurado la nación cuyo Dios es el Señor, y reconocemos en esta ocasión que Sauce de Luna es un pueblo bajo la bendición de Dios. No dijiste, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y hoy el pueblo entero está observando a Sauce de Luna en esta nueva temporada. Por lo tanto, si mi pueblo se humillare y orare, buscare mi rostro, salen de sus caminos malos y escucharán del cielo y sanaré su tierra. Es por la razón que hoy nosotros oramos por Sauce de Luna, sino por toda la provincia de Entre Ríos, y reconocemos la soberanía divina que Dios permitió que Alcide Alderete guíe este pueblo. Te rogamos, Padre, que Él tenga tu guía. Las cargas que Él tendrá serán abrumadoras. El presidente municipal necesita, Señor, que tú le ayudes como ningún hombre lo ha necesitado en este pueblo. Protégelo del peligro físico, dale salud en los momentos solitarios de decisiones, concédele valor inflexible para hacerlo moralmente correcto, dale una mente clara, un corazón cálido, esa compasión que demostró en los ciudadanos físico, moral y espiritual. Así que hoy pedimos la bendición por el presidente municipal y su familia, oramos por la viceintendente, por su equipo de trabajo y todo lo responsable de llevar este pueblo hacia adelante. Tengan la bendición de Dios. Tus palabras nos dice, no te dejaré ni te desampararé. Ahora, Sauce de Luna, te bendigo con la bendición de Deuteronomio 28. Sauce de Luna, si oyere la voz de Jehová tu Dios para guardar los mandamientos, Jehová te exaltará por sobre todas las naciones de la tierra, y vendrá sobre ti la bendición y te alcanzarán. Querido pueblo, si oyere la voz de Dios, bendito será en la ciudad, bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre, bendito el fruto de tu tierra, bendito será tu canasta y tu artesa de amasar, bendito será tu entrada y tu salir. Dios derrotará enemigos que se levanten contra ti, por un camino vendrán a querer hacerte mal y por 7 tendrán que irse. Él bendecirá a su granero y sobre todo aquellos que los sauce-lunenses pongan sus manos, Él te bendecirá, y si obedeciere los mandamientos del Señor. Que así sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un fuerte aplauso.